Venga, ya estáis arriba. Venga, Claudia. Venga, Claudia. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos, Ángeles! García, ese García. Sandra, venga, Sandra. Venga, venga, ánimo. Venga, muy bien, Sandra, muy bien, ¿eh? Venga, le llevas ahí, ¿eh? Le llevas ahí, al lado. ¿Tú qué era de bajadas? Faltaba esto, mira. ¡Victoria de etapa para el suizo! ¡Fashion Stamper! ¡Felicidades! 3 horas 43 minutos 45 segundos. ¡Cambio de líder en la clase! Ha sido Fashion Stamper, el hombre más fuerte, ¡Auso! ¡Carlos Coloma! Ahí le tenemos también, atención por la tercera plaza con Victoria Fernández. Ahí con Jesús Guerrero y Claudia Galicia. 4 horas 32 minutos 28 segundos. Felicidades a la catalana de nuevo, ¿eh? Intratable, teníamos Claudia Galicia, sensacional etapa que nos acaba de brindar en el día de hoy, ¿eh? De nuevo, más líder de la clasificación general, Victoria en el día de ayer. Y también ese vino 7 pasos para brindar con el mejor vino, con el mejor público de La Rioja. Ese fuerte aplauso. Le damos ahí. Y ahora. El vino para Claudia también, así que vamos a hacer una bodega aquí en línea con tanto vino. Today was a very hard track, and it's with a lot of trails and difficult trails, and sometimes it was rain, and then it was very, very difficult. But I have yesterday a good tactic for today, and I can this make, and it's going, and empeoró un poquito más, hacía un poco de frío, había mucho barro y bueno, habían subidas interminables, había una subida que no se acababa nunca, o sea que ha sido la más dura y aparte con el barro pues un poquito más dura aún, ¿sabes? Bueno, lo principal es disfrutar de la etapa, que bueno, de aquí con los senderos que hay y el paisaje y todo, pues ya de entrada ya te viene eso, y luego pues intentaremos ganar la etapa. Es complicado porque Claudia está muy fuerte, pero bueno, a ver si no tenemos ninguna avería y poder conservar el segundo lugar y intentar venir otro año más a probar suerte.